Muy buenas, vamos a esperar un poquito, como siempre. 2 o 3 minutos y empezamos la clase. Bueno, espero que llegue bien el sonido, espero que lleguen bien las imágenes. Estamos situados en el tema 9, en la parte de muestreo natural o real. Vamos a empezar a ver el muestreo natural o real. Después de haber visto los principios de la conversión analógica digital y el concepto de cuantificador y error de cuantificación. Esta mañana hubo una corrección del cálculo de la varianza de una señal sinusoidal, había un pequeño error relacionado con la integral que no alteraba para nada el resultado y que lo había decidido todo.
Bueno, ya es hora de comenzar. Sabemos que el muestreo es un proceso lineal que transforma una señal con un espectro limitado en banda y que es continuo en el tiempo en una serie temporal de muestras. A eso le hemos llamado nosotros la cuantificación de la señal. La señal ha sido discretizada y cuantificada. A cada valor analógico, pues, se le ha hecho corresponder una secuencia en bits, una cuantificación en bits. Entonces, la señal muestreada de esta manera, uniformemente, está formada por valores discretos, como decimos, de la señal analógica, espaciados igualmente por el periodo de muestreo. Y sabemos que la frecuencia de muestreo, pues, tiene que ser al menos igual al doble de la máxima componente espectral de la señal. Esto era la frecuencia de Nyquist, ¿de acuerdo? Y si no se cumple el teorema de Nyquist, pues es imposible reconstruir la señal original y se dan los tipos de fenómenos llamados por solapamiento. Vale. Si el muestreo es natural, la señal muestradora es un tren de impulsos de duración finita. Esto es lo que ocurre en los sistemas reales de adquisición de datos. La amplitud es unitaria en estos pulsos del sistema. Se muestra en la figura 10 cuál sería la señal muestreadora, esta es la señal muestreadora real, la que está en el sistema real, ¿vale? Y si el muestreo es ideal, ¿vale? No natural, sino ideal, entonces en lugar de utilizar impulsos con una duración finita T estrella, pues se utilizan deltas de vida, ¿vale? Si el muestreo fuese ideal. A partir de aquí, el propósito de todo esto es obtener el espectro de la señal muestreada, obtener el espectro de F sub n de T0, para comprobar cómo es ese espectro y cómo el instrumento almacena ese espectro y cómo es capaz de recuperar en el display el espectro de la señal real. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer hoy. Entonces, esto se hace definiendo la señal de muestreo M de T y multiplicándola por la señal analógica original F de T. Entonces, lo que se obtiene es la señal muestreada. Muy bien. Para pasar al desarrollo de serie de Fourier, la señal muestreadora, la M de T, la vamos a descomponer en serie de Fourier, ¿vale? Ese tren de impulsos que hay en la figura 10, vamos a calcular el desarrollo en serie de Fourier, utilizando la definición que ya conocemos de serie de Fourier, la basada en la exponencial compleja, con C sub n elevado a j n menos 0 t, ¿vale? Y los coeficientes integrados en un periodo, ¿de acuerdo? En un periodo de ese tren de impulsos. Entonces, para ello, como veis, el coeficiente cn es 1 partido por t0, integrar entre el instante inicial, por ejemplo, el instante inicial, ¿vale? Y el instante inicial más t0, es el periodo del tren de impulso. En el resto de ese periodo, la señal es 0 y solamente se integra en el ancho del impulso. Se integra un impulso de duración 1, m de t vale 1, perdón, valor 1, ¿vale? Al realizar esa integral, el valor del exponente jn omega sub 0 se pasa dividiendo y nos queda la exponencial elevado a menos jn omega sub 0 t integrada entre 0 y t estrella. De manera que en t estrella es sustituir el tiempo t por t estrella y en 0 vale 1. Intercambiando los signos porque tenemos fuera un menos, ya tenemos el valor de 0. Son los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier del tren de impulsos. Muy bien. Vamos a reconvertir esta expresión para obtener una expresión del tipo seno cociente. Entonces,
Esto es un caso particular del coeficiente CN anterior, ¿de acuerdo? Si hubiera un ejercicio parecido a este, nos tendrían que decir expresamente que lo reconvirtiéramos, nuestro ejercicio hubiera acabado en CN, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vamos a hacer es, como veis, multiplicar por E elevado a menos JN omega sub 0 T estrella menos. Si esto lo multiplicamos por el interior del paréntesis, me queda el 1, y luego en el otro pues me queda el T estrella, ¿de acuerdo? Sumando los exponentes. Entonces se convierte ahora la resta de exponenciales en una función trigonométrica y se sustituye la pulsación omega sub 0 en función del periodo fundamental. Como veis, pues nos quedaría el corchete, la diferencia de exponenciales, se sustituye por la ecuación de Euler, por el seno de n omega sub 0 t estrella menos. ¿Vale? Y como la diferencia de exponenciales está dividida por 2j, pues ese seno tiene que estar multiplicado por 2j. Muy bien. Ya tenemos redefinida el c sub n, y para obtener el mismo argumento del seno en el denominador, pues hacemos ese ajuste matemático 1 entre nπ, pues dividimos por t estrella t0 y multiplicamos por t estrella t0. Entonces, de esta manera, pues tenemos la función seno cociente. Sabemos que la función seno cociente para n igual a 0 es seno de 0 entre 0, que vale 1. La exponencial también vale 1, por lo tanto, c0, el primer coeficiente, es t estrella dividido por t. Entonces, eso es lo que aparecería, la componente de continuo es lo que aparecería en el medidor del peso, el valor absoluto. El valor absoluto del término correspondiente a n igual a 0, que sería el término de corriente continua. El armónico correspondiente a n igual a 0 es el armónico de corriente continua. ¿Vale? El de frecuencia 0. Entonces, ahora vamos a aplicar el espectro de la señal, vamos a calcular el espectro de la señal muestreada aplicando la definición de la transformada de Fourier y lo que se denomina la propiedad del desplazamiento en frecuencia. Propiedad del desplazamiento en frecuencia. Bien, sabemos que nuestra señal muestreada, f sub n de t0, es el producto analógico de m de t por f de t. Esto lo que haría dentro del sistema de medida, ¿vale? El equipo de medida multiplica la f de t que tú le inyectas con el sensor por m de t. Hacemos la multiplicación, ¿vale? Y nuestra f de t pasaría dentro del sumatorio anterior. ¿Correcto? El desarrollo en serie de Fourier, ¿de acuerdo? Con la f de t dentro. Entonces, a la hora de hacer la transformada, aplicando la propiedad del desplazamiento en frecuencia, de la transformada de Laplace es f pequeña es la variable y el desplazamiento es n menos f0. N menos f0. ¿De acuerdo? El n es el n que hay en el exponente y el f0 es 2pi dividido por t0. 2pi dividido por t0, evidentemente, y por t es todo el argumento. Muy bien. Es decir, que el espectro, la conclusión de todo esto es bueno, primera duda. No entiendo bien cómo se expresa el coeficiente de CN de forma análoga a los coeficientes del tren de pulso. Pregunta un compañero vuestro. Bueno, pues en principio, la señal muestreadora es un tren de impulso con una duración muy corta, t estrella. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros hemos hecho el desarrollo en serie de Fourier de ese tren de impulso. Perfecto. Y obtenemos unos coeficientes Cn. Esos coeficientes Cn, entiendo que todo el mundo lo comprende, ¿vale? Cuando se termina de realizar la integral. Entonces, ahora hay un punto donde se dice, con el fin de expresar este coeficiente de forma análoga a los coeficientes del tren de pulso, el apartado anterior se reconvierte esta expresión en esto. Entonces, ¿por qué se reconvierte la expresión en esto? Porque lo que vamos a hacer es poner el CDN como si fuera
una función seno cociente. Entonces, para tener una función seno, hay que poner una diferencia de exponenciales. Y la única manera de poner una diferencia de exponenciales es sacar fuera del corchete el elevado a menos jn omega sub 0 t estrella dividido por j. Lo tienes que sacar así. Es un truco que se hace. Llámese truco, llámese técnica o lo que sea. Entonces, dentro del corchete, pues ya queda a huevo, vamos a decirlo así, para plantear la expresión seno cociente. Entonces, la expresión seno cociente es, perdón, la expresión de Euler. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es 2j por el seno n omega sub 0 t estrella dividido por 2. Eso es sustituirlo por la expresión de Euler. ¿Y por qué se hace así? Oye, pues porque yo quiero tener un cdn, ahora hago el segundo truco de tener el argumento del seno en el denominador de cn, y de esa manera tengo la función seno cociente. ¿Por qué? Porque conozco cómo se representa la función seno cociente. Y de esta manera puedo yo estudiar mejor los coeficientes cn. Ya se hicieron en la clase anterior y ahora también. Es decir, que cuando se pida analizar el espectro de una señal de potencia, entonces tendremos que utilizar esta misma técnica. ¿Vale? Utilizar la relación de Euler y utilizar la función seno cociente. No sé si ha quedado claro, pero esa es la finalidad. Y que cómo está hecho, está bien hecho. Matemáticamente no hay ninguna errata. Mira a ver particularmente dónde está el fallo, dónde está, y piensas que hay un fallo y me lo escribes. ¿De acuerdo? Bueno, la cuestión está en que cuando ya se hace la transformada de Fourier de la señal muestreada, porque la muestreadora es MDT, entonces obtenemos una serie en la 9, la expresión número 9, que estoy mostrando ahora en pantalla. Esta serie número 9 lo que contiene es, para cada valor de n, un espectro. Léase debajo. Por lo tanto, el espectro de la señal muestreada es una sucesión de espectros de la señal original escalado por el coeficiente cn. Es decir, que si la señal original f de t tiene un espectro que vale f de f, ahora te respondo a la pregunta, porque si son cosas tan particulares, pues habrá que verlas en tutoría, como estamos por correo electrónico. Entonces, lo que estamos en concreto viendo ahora, y voy a terminar esta explicación, ¿de acuerdo? Porque me estoy fijando en el chat como si estuviera delante de la persona. Entonces voy a terminar esta explicación primero y después voy a responder a las dudas concretas que tengo. Bien, la cuestión es, como digo, que la expresión 9 es el espectro de la señal muestreada y es una sucesión infinita de espectros. Uno está sumando desde n igual a menos infinito hasta más infinito. Si ahí hubiera tres términos, serían tres espectros. ¿Por qué? Y eso es cosa ya matemática que cada uno individualmente debería repasar. Porque f de f es el espectro de una señal. Por ejemplo, si yo tengo el seno de 2pi ft, el espectro de ese seno es solamente una línea en la frecuencia f. Ya eso lo vimos claramente. Y si hay un sensor con un espectro de 0 a 100 kHz, el espectro es f de f. ¿Vale? La representación de todas las frecuencias de ese sensor. Muy bien. Entonces, la cuestión está en cuando ese sensor se conecta a un equipo de medida, nosotros estamos viendo la representación que hay en ese equipo de medida. ¿Cómo funciona el equipo de medida? Entonces, aplicar el teorema de Fourier a ese equipo de medida es la expresión número 9. Y hay una sucesión infinita de espectros, ¿vale? Cada uno de ellos está escalado por un coeficiente cn. Y además el espectro de la señal muestreada conserva el espectro de la señal original. ¿Vale? Es decir, que hay un montón de lóbulos, un montón de espectros que son iguales pero cada vez más pequeños. Cuanto mayor es n, más pequeño es cn. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabemos. Entonces, con el fin de representar el espectro energético, si un ejercicio me pide el espectro energético, yo tengo que calcular el módulo de cn, ¿vale? Porque el valor cuadrático de ese módulo es la potencia de la señal. Ya eso lo sabemos. ¿Ok? Al igual que sabemos que la potencia de la señal es a sub n cuadrado más b sub n cuadrado.
¿vale? Esa es la potencia de la señal. Bien, el módulo de Cn es el módulo de toda esta expresión, teniendo en cuenta que el módulo de la exponencial vale 1 y nos queda de esta manera. Muy bien. Un ejemplo de cálculo de ese módulo para n igual a 40, y he hecho este pequeño inciso para que se vea que no tiene nada, es sustituir n igual a 40 en la expresión anterior. Bueno, pues ya está, se sustituye y en este caso da 0. ¿De acuerdo? Para cada valor de n, ¿vale? Tenemos un valor de Cn, de esos coeficientes que van multiplicando a los espectros. Entonces, este es el espectro del módulo de los coeficientes del desarrollo de la serie de la señal muestreadora. Estos son los coeficientes de la señal muestreadora. No lo olvidemos. Entonces, estos coeficientes tienen esa representación de los módulos. Conforme n es mayor, de acuerdo, la energía es menor. Bien, estas expresiones 8 y 9 nos indican que el espectro de la señal en el dominio del tiempo se repite para cada valor de n, ya lo hemos dicho, con la salvedad de que la amplitud está escalada por los coeficientes, también lo hemos dicho. Por ejemplo, y ahora vamos a ver un ejercicio concreto. Por ejemplo, para una señal con un espectro continuo como la que hay ahí, imaginemos que una señal, un sensor, presenta ese espectro, presenta esa señal, emite esa señal. F máximo es el ancho de banda, ¿vale? Espectro de la señal de interés, si queréis podéis poner debajo. F máximo es el ancho de banda. Esa es la señal que emite el sensor. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede con esto? Que como transformada de Fourier, matemáticamente existen las frecuencias negativas, pero la parte real solamente es de 0 a F máximo. ¿Que ahí podíamos haber puesto un sensor con una respuesta aleatoria, fluctuante? Sí, pero se ha puesto triangular por simplicidad. ¿Que lo podía haber puesto cuadrado? Sí. ¿Que lo podía haber puesto circular? También. Pero se ha puesto así. En vez de ponerlo circular, ¿vale? En vez de poner un espectro aleatorio, ¿vale? Pues se ha puesto así, decayendo en el tiempo. Perdón, con la frecuencia. Entonces, cuando hacemos la transformada de Fourier de la señal muestreada, el coeficiente Cn es el que modula, es el que modula a esa señal. Por lo tanto, para cada valor de múltiplos de la frecuencia f sub 0, se repetirá el espectro. De manera que, para n igual a 0, plantamos el espectro del sensor. Para n igual a 1, plantamos el espectro del sensor en f sub 0. Para n igual a 2, plantaríamos el espectro del sensor en 2 dividido 3 sub 0. Y así sucesivamente. Este es el espectro de la señal muestreada. Es la repetición del espectro de la señal original modulado por Cn. Esto es lo que interiormente tiene el equipo de medida. El equipo de medida presenta esa respuesta. Si queréis, esta clase. Muy bien. Entonces, para que realmente en el display del instrumento de medida aparezca 0 F máximo, que es lo que tiene que aparecer en el display, ¿vale? Pues se tiene que cumplir el teorema de Nyquist. Tiene que cumplirse el teorema de Nyquist. Y los filtros internos que hay, el filtro del equipamiento, debe ser capaz de quedarse solamente con la parte 0 F máximo. ¿De acuerdo? Hay un filtro anti-aliasing que corta en F máximo. ¿Vale? Entonces nuestra frecuencia de muestreo tiene que ser tal que F sub S medios me quede por encima de F máximo. ¿Ok? ¿Cómo se demuestra el teorema de Nyquist? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Pues vamos a suponer la situación límite. Esta es una figura que he hecho nueva. Vamos a suponer la situación límite que existe entre dos bandas moduladas por Cn. Entre la banda situada en nf0 y la situada en n más 1 f0. Que son las que hay justo debajo de la expresión 10. Entonces, lo que tiene que cumplirse es que
siendo F máximo el ancho de banda, es decir, la base de cada triángulo es dos veces F máximo, ¿de acuerdo? La base de ese triángulo es dos veces F máximo. Entonces, si yo tomo N más 1 F0 y le quito F máximo, estaría en la izquierda de la base del triángulo de la derecha. ¿Vale? Bueno, pues esa frecuencia tiene que ser mayor que NF0 más F máximo, que es la derecha de la base del triángulo de la izquierda. ¿Vale? Entonces, esa es la demostración del teorema de Nicolaus. Repito, en situación límite, los dos triángulos tendrían las bases colindantes, secantes en un punto, tangentes en un punto. Esas dos serían las bandas de en la situación límite del solapamiento entre bandas. Situación límite del solapamiento entre bandas. Entonces, a partir de aquí, tendríamos que la base del triángulo de la derecha está colindante a la base del triángulo de la izquierda. Y esa linde es, por una parte, por el triángulo de la derecha, n más 1 f0 menos f máxima, y por el triángulo de la izquierda, n f0 más f máxima. Entonces, jugando con los números, f máxima pasa a la izquierda, ¿vale? F sub 0 sería la única que se queda a la derecha, ¿vale? F sub 0 es 1 partido t0, y nos queda que t0 es 1 partido 2 veces f máxima. Es decir, que hay que mostrar con una frecuencia superior a 2 veces el ancho de banda de la señal. ¿Sí? Esto significa que para evitar el solapamiento, la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos igual al doble de la máxima componente espectral de la señal. Porque la figura 14 muestra una situación de solapamiento, la siguiente. En esta situación de solapamiento, si no se muestrea adecuadamente la señal internamente en el equipo de medida, cuando se quiere recuperar la señal, pues se recupera truncada la base. ¿De acuerdo? Voy a conectar el cargador. Muy bien. Entonces, una vez explicado esto, sí, sabiendo que si las bandas se solapan es imposible recuperar luego el espectro de la señal, porque si intentamos luego recuperar la señal, este espectro y este están mezclados. Las bandas solapadas están mezcladas y ya se recuperaría algo diferente. Lo que hay en la pantalla es un pequeño instrumento virtual donde se representa un analizador de espectros virtual, donde se calcula el espectro de una señal sinusoidal que está representada en la parte superior. Esta señal sinusoidal tiene un inercio, ¿de acuerdo? Y, bueno, con otro pequeño ejemplo de un analizador de espectro. No tiene mayor importancia. Vale. En el caso del muestreo ideal uniforme, la señal muestreadora es una delta de Dirac. Esta es la señal muestradora en este caso. Entonces, esta serie de impulsos posee un desarrollo en serie de Fourier dado por esto. No lo vamos a demostrar. Este es el desarrollo en serie de Fourier de la delta de Dirac.
y nuestra señal muestreada queda de esta manera, MDT por FD. De manera que el espectro en este caso es 1 partido por T0, en vez de tener el CN, ¿de acuerdo?, que era lo que salía del desarrollo en serie de Fourier, pero en este caso, en el caso de tener un muestreo ideal, es 1 partido por T0 F de F menos N FT. Entonces, esto significa que en este caso el espectro se repite de manera infinita, pero sin modular los coeficientes, porque todos los espectros de la señal están desplazados en la frecuencia. Tendríamos un triángulo situado en U en F0, otro situado en 2F0, otro situado en 3F0, etcétera, etcétera. Pero estos triángulos, ¿de acuerdo?, pues ahora mismo estarían todos modulados por 1 dividido por T0. Es decir, todo iría multiplicado por T0. Voy a hacer, si acaso, un pequeño esquema en el GeoEnce para que recalquemos esta idea, pero es un dibujo muy muy sencillo. Vamos a ver. No le hagáis caso al circuito, que lo vamos a hacer ahora. Entonces, en nuestro paso, hemos dicho que el espectro se repite siempre, sea una señal mostradora, un tren de impulsos, o sea una delta de Dirac. Entonces nosotros lo que tenemos aquí en el caso anterior teníamos una señal, un tren de impulsos de duración T estrella. Esta es la señal mostradora. Entonces, esta señal mostradora tiene un desarrollo en serie de Fourier con unos coeficientes. Que vienen dadas por esta expresión. Entonces, esta expresión, teniendo en cuenta que esto vale 1, se pone aquí esto y esto nos conduce al seno cociente de antes. La representación del CN con los coeficientes que nosotros hemos representado así. El módulo de CN en función de N. Muy bien. Y el espectro de la señal pues vendría modulado por esos coeficientes. Si nosotros tenemos una señal, la señal de un sensor que tiene un espectro que viene dado por esto, F máximo menos F máximo, amplitud, frecuencia, el espectro de este sensor va a repetirse infinitamente, pero modulado por CN. Vale, eso es lo que hemos visto en el muestreo uniforme. Ahora lo que vamos a ver, lo que hemos visto es que nuestra señal no son trenes de impulsos de duración finita, nuestra señal es una delta de Dirac. Entonces, delta de Dirac se representa así. Esta es nuestra señal muestreadora. Entonces, cuando calculamos la transformada de Fourier de la señal F de N de 0, es una sucesión infinita de espectros, igual que antes, también lo era, no lo he puesto, pero lo era,
pero ahora está 1 dividido por t, 0, donde t0 es, vuelve a ser el periodo fundamental. Estas son deltas de Dirac. Y aquí tenemos el espectro de F de la función del sensor situado en F. Entonces, ¿esto qué significa? Pues en lugar de aparecer un espectro que se pierde cuanto mayor es n, menor es la potencia de la señal, esto es una disminución de potencia. Disminución de potencia. En lugar de haber una disminución de potencia al aumentar n, ¿vale? Pues ahora el espectro se conserva 1 partido por T0 y por lo que valga el espectro de la señal, ¿de acuerdo? Siempre va a tener la misma magnitud. Vendría aquí el espectro base. Y vendría el otro, el otro, el otro, etc. Aquí esto sería en 0, esto sería en F0, en NF0, perdón, en NF0, en 2F0, 3F0, y con los negativos, y donde lo mismo, menos F0, etc. Este es el espectro de la señal muestreal. Esto hay que sabérselo muy bien. Entonces, claro, ¿cuándo se va a recuperar en el equipo de medidas la señal original? Se multiplica ese espectro, como ya sabéis, por todas las asignaturas de matemáticas que habéis cursado a lo largo de la carrera, se multiplica por un filtro. Entonces se multiplican las funciones de transferencia en el dominio de Fourier, HDF y HDF. Entonces al multiplicarlas, estas de aquí se anulan. Y solamente prevalece la señal de interés, que queda multiplicada por un filtro. Cuyo valor de función de transferencia es 1. Entonces, si tú multiplicas esto por esto, te da el triángulo. Si multiplicas las dos, te da la función triangular. Este es el resultado de filtrar con un dispositivo antialiasing. Este es el fundamento matemático de los dispositivos antialiasing. Fundamento de un filtro antialiasing. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez dicho esto y aclarado, espero que sí, un poquito más esta parte del tema, que bueno, puede ser un poco más dura que otra, pero tampoco está mal. Vale, bueno, pues teniendo en cuenta esto, el tema termina con una serie de reflexiones sobre el proceso de cuantización y de los conversores analógicos digitales y unos ejercicios muy sencillos, ¿no? Sabemos que la cuantización es una operación no lineal que tiene por fin asignar a cada valor continuo y discreto de una señal un estado entre todos los posibles en un conjunto finito de estados de cuantización. Lo sabemos.
A un conjunto de valores analógicos comprendidos en cada intervalo se le asigna el mismo estado. Este precisamente es el fundamento del error de cuantización. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una señal de 10 voltios pico a pico y 8 estados de cuantización, como aquí aparece en esta página, cada intervalo de cuantización son 1,25 voltios. Entonces, si nosotros tenemos una amplitud que no ha variado en 1,25, el sistema la interpreta siempre como dentro del mismo estado. ¿De acuerdo? Entonces, análogamente, si se superpone un error de 1,25 voltios a una señal, puede hacer que nos presentemos en un estado erróneamente distinto. ¿De acuerdo? El ancho del intervalo de cuantización sabemos que es la tensión pico a pico dividido 2 elevado a n. He modificado también la señal del cuantificador, la que está representada al principio del tema, que indicaba todos los niveles de tensión, de 0 a 7, de 0 a 8, y luego todos los estados como los intervalos en sí mismos. ¿De acuerdo? Esto, de alguna manera, debería aclarar también los conceptos de la varianza de una señal que entra al conversor analógico digital cuando se adapta al margen de memoria, ¿vale? Cuando se adapta al margen de memoria. Es decir, la amplitud, el pico a pico de la señal sería VPP, este sería, perdón, el ancho del intervalo de cuantización. Entonces, el pico a pico de la señal es esto multiplicado por el total de estado y luego dividido por 2. Muy bien, ejercicio muy sencillo. Para medir la temperatura en el rango 0-200 se dispone de una sonda que ofrece una sensibilidad de 20 milivoltios por grado. Se desea que el menor cambio en la entrada detectable, el menor cambio que provoque un cambio apreciable en la salida, la resolución, pues lo aclaro ahí entre paréntesis, pues ese menor cambio sean 0,2 grados. Determinar el margen de entrada y el número de bits del cuantificador. Un conversor analógico digital. Entonces, si nuestra sensibilidad son 20 milivoltios por grado, si lo multiplicamos por los 200 grados, que es el fondo de escala, el valor máximo, obtenemos un valor de 4 voltios, ¿vale? Entonces, el margen de entrada del cuantificador sería de 0 a 4 voltios, ¿vale? El margen de entrada del cuantificador. Teniendo en cuenta esto, para determinar el número de bits se parte de que la resolución del proceso de medida viene dada precisamente por la sensibilidad. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión, si multiplicamos esta cantidad por los 20 milivoltios partido grado centígrado, obtenemos 4 milivoltios. Los 4 milivoltios son ya el intervalo de cuantificación. 4 milivoltios. A partir de aquí, sabiendo cuál es la definición de intervalo de cuantificación, que es el rango dividido entre el número de estados, se saca el número de bits. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, entiendo que lo veis perfectamente, porque además son datos que no tenéis que calcular, sino que son datos ya que vienen en el enunciado. ¿Ok? Sabemos que la resolución es de 0,2 grados. Sabemos que la sensibilidad, si la multiplico por la resolución, me va a dar el ancho del intervalo de cuantificación, los 4 milivoltios, y sabemos cómo se calcula el ancho del intervalo de cuantificación. Sabemos la resolución, cuál es la definición de resolución, el menor cambio en la entrada que provoca un cambio aceptable en la salida. ¿Vale? Bueno, la característica de salida de un convertidor analógico digital
es la que se presenta en la figura 16. Entonces aquí lo que se ha pretendido es ilustrar dos cosas. En primer lugar, la representación de la entrada analógica con sus intervalos de cuantificación y frente a las salidas en bits. Es una curva muy sencilla. La curva ideal es la que une los extremos de los intervalos de cuantificación. Por ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, la curva ideal, la lineal, une los extremos de los intervalos de cuantificación. Sí, la anchura, como dice Isabel, la anchura del intervalo sería la menor porción de tensión que se puede representar en un display, es la resolución, evidentemente. Entonces, esto significa que voy a volver un poco al geoencio. 20 milivoltios por grado centígrado es la sensibilidad de un sensor. Entonces, esto significa que nuestro sensor, recuerden la estructura, de la cadena de medida había una magnitud física, temperatura, el sensor, amplificador y luego estaba el circuito de muestreo y retención y conversor analógico digital. Había también un multiplexor, pero bueno, aquí lo que tenemos son 20 milivoltios por grado centígrado. Esto significa que el sensor tiene una salida en voltios y una entrada. La salida la pongo V sub 0, pero sería una I, y la X sería la temperatura. Entonces, este sensor se supone que tiene una característica lineal, ¿de acuerdo? Y la sensibilidad del sensor es 20 milivoltios por grado centígrado. Muy bien, entonces, después esta señal se amplifica para que se adapte perfectamente al margen del conversor analógico digital. Y aquí estarían todos los estados. La señal del sensor no tiene por qué ser un seno perfecto, ¿de acuerdo? Bien, en cualquier caso, lo que tenemos ahí ya es que el intervalo de cuantificación va a ser la tensión pico a pico, es decir, el rango de salida del amplificador entre el total de estado. O sea, el rango son 4 voltios, el que va a fondo de escala, y el 2 elevado a n. N lo hemos calculado antes, y ya nos da la anchura del intervalo de cuantificación. Perdón, la anchura del intervalo de cuantificación se ha calculado antes, y de aquí sacamos el valor de n. Y efectivamente, Q es la mínima anchura en voltios que tiene que sobrepasar la entrada del conversor analógico digital para que te cambien los 0 y 1, para que cambie el menos significativo. Es decir, si pasamos la tensión de aquí a acá, pues este 1 cambia a 0 y este 0 cambia a 1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces van cambiando los estados de cuantificación. Esta es la cuestión. Muy bien. Dicho eso, tenemos aquí el geoencio, que ahora lo apago un poquito. Y el web, que vamos a terminar ya. Bien, esto es lo referente al ejercicio número 3. Sabemos ya cuál es la característica no lineal. Aquí en concreto, los puntos de decisión están tomados en el centro de cada intervalo de cuantificación. Aquí tenemos un punto de decisión. Punto de decisión, el cambio de estado está aquí, hay veces que lo tomamos en el extremo del intervalo de cuantificación. Y para expresar la resolución de un cuantificador, bueno, pues hay distintos criterios, donde nos pone el ejercicio número 4.
Imaginemos un conversor en un ámbito digital, un cuantificador de 10 bits, pues tenemos una resolución de una parte en 1024 estados. También lo podemos expresar como porcentaje. ¿De acuerdo? También lo podemos expresar como partes por millón. ¿De acuerdo? Ese porcentaje, que en realidad sería 0,09765,62 dividido por 100. Bueno, pues si lo multiplicamos por 10 elevado a 4 y por 10 elevado a 4 para que en el denominador haya un 10 elevado a 6, ya lo tenemos como partes por millón. Porque en este caso, pues quedaría 976 partes por millón, quitando evidentemente el 10 elevado a 6 del denominador. Y también lo podemos expresar así como decimos. Este es el final del tema 9. Hemos entrado en la cuantificación a determinado nivel, pero hasta aquí vamos a llegar. Los ejercicios prototipos son los que hay ahí hechos. Y antes de empezar el tema 10, pues vamos a pasar a hacer algún ejercicio con circuitos con amplificadores operacionales. Bien, entonces vamos a empezar a hacer el circuito de la figura. En el que voy a borrar todas las notas que he estado desarrollando en la aplicación. Y ya, por favor, os rogaría, os agradecería que si estáis interesados, yo lo estaría desde luego, en hacer la simulación, vayáis abriendo TestFile. Yo ya la tengo preparada la simulación. Y bueno, pues enseguida vamos. Bien, hemos estado viendo en clases anteriores circuitos con diodos, porque se utilizan muchísimo en el acondicionamiento de señal, en los circuitos industriales de protección, acondicionamiento, como digo, de las señales que vienen de sensores, transductores, en aplicaciones de precisión, etcétera, etcétera. Son circuitos importantes, no son los más importantes con amplificadores operacionales, todos lo son, pero a efectos didácticos es muy interesante el análisis de estos circuitos y el razonamiento de diseño electrónico que se obtiene de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues me he estado entreteniendo estos días, ¿por qué no? Son circuitos interesantes, así que os recomiendo que los repaséis, los clasifiquéis y los tengáis ahí como una familia de circuitos, pues bastante interesante, ¿no? Son circuitos evidentemente no lineales, que tienen características estáticas lineales atrás. Circuitos que vamos a ver ahora son circuitos limitadores con diodos en los lazos de realimentación. Un limitador o recortador es un circuito que restringe una señal a estar por debajo de un valor específico particular, que se denomina punto de ruptura. También lo puede restringir a estar por arriba, por ejemplo. Un limitador puede presentar una característica estática como esta de aquí. Indicándonos que por encima de 5 voltios para valores de entrada que superen los 5 voltios, V sub 0
se mantiene fija en menos 5, es decir, que limita, recorta el valor de la salida a menos 5 voltios. Y para VSUI menor o igual que 5, pues VSUI 0 igual a menos VSUI. ¿De acuerdo? Es una característica que se acopla muy bien a este tipo de circuitos si la tensión de referencia es mayor que 0. Esto es para la tensión de referencia mayor que 0. Esto es un limitador. Como digo, hay una amplia gama de limitadores. Y de hecho, cualquier característica estática compuesta por dos rectas que intersecten en un punto, por ejemplo, este punto de aquí, pues se puede considerar una forma de limitador. ¿Vale? Imaginaros un circuito como este de aquí. Todo esto son características muy propias de circuitos de protección. ¿Vale? Sí, efectivamente, son limitadores como un rectificador, pero limitado con una tensión de referencia. Es un rectificador, perfectamente. Y la pregunta que me han hecho antes, entonces son 0, 8 estados y hay 8 intervalos porque se considera en cuenta el bit significativo, porque si no serían 7 intervalos, ¿no? Claro, efectivamente. Y tienes que tener en cuenta 8 estados. Los 8 estados que vienen representados aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 líneas, 9 líneas quiero decir, pero los estados son estos. Lo que hay entre las líneas. Esto es un estado, otro 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 estado. Tu entrada del sensor, cuando está adaptada al margen, lo pilla todo, pilla de aquí a allí. Está adaptada al margen de entrada del conversor. Entonces, el intervalo de cuantificación es la tensión pico a pico, dividido 2 elevado a n. ¿Vale? Entonces la señal nuestra de teoría que se calculaba la varianza de X, es la potencia, porque la potencia es es V cuadrado dividido por R. Si R vale un ohmio, ¿de acuerdo? La potencia es la varianza. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Si estáis de acuerdo con las explicaciones, me dais un ok, perfecto, ¿vale? Y vamos a ver. Los limitadores son recortadores, la salida, sí, efectivamente, es una forma de recortar la salida, de impedir que la salida vaya por encima de determinado valor. Son limitadores de salida. Bueno, vamos a borrar aquí la explicación. Ya sabemos más o menos la característica que va a tener nuestro circuito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar el circuito, es decir, el ejercicio es, obtenga la característica estática del circuito. Aquí la clave está en que echando un vistazo al circuito uno debería saber lo que el circuito hace. Siempre que hay un circuito con diodos, vamos un poquito más deprisa, se plantean los dos estados asociados, uno a la conducción del diodo y otro al corte del diodo. ¿De acuerdo? En este caso son circuitos que la metodología de análisis es muy agradecida en ese sentido, porque sabemos que hay que presentar dos casos. El primero con el diodo en corte, ¿de acuerdo? Y el segundo, pues con el diodo conduciendo. Este es el caso más común, el diodo en corte, es más fácil. Pero si el diodo está en corte, está desconectada esa rama, también está desconectada la rama divisora, y aquí lo único que tenemos es un amplificador en configuración inversora. Por lo tanto, V sub 0 es menos RF entre RA por V sub 1. Es el trozo de la característica estática que sale por aquí. Esto, evidentemente, como la configuración es inversora, esto es muy importante que la gente lo vea, porque como entro por un terminal inversor, la configuración es inversora. Entonces,
ya voy a dibujar esto, ya me va esto corroborando que la configuración es inversora. Entonces, esto va a ocurrir para señales de entrada, el diodo está en corto, para señales de entrada suficientemente negativas. Señales de entrada suficientemente negativas. Luego va a haber un trozo también de señales de entrada positivas que cumplan con esto antes de llegar al recorte. Pero el caso extremo, la zona límite, para señales de entrada suficientemente negativas. ¿Vale? Vale. Para señales de entrada suficientemente positivas, obtendremos la zona de recorte. Ahora vamos a ver que la zona de recorte no es perfecta. No hay un circuito que te dé una zona de recorte perfecta. Las zonas de recorte, pues son zonas que tienen una pequeña pendiente. Zonas de recorte tienen una pequeña pendiente. Entonces, caso diodo conduciendo. Bien, recomendación, no, casi obligación. Tenemos que ver cuál es el esquema de la placa del circuito cuando el diodo conduce. Pues dibujamos obligatoriamente, estoy dibujando el circuito este cuando el diodo conduce. Bueno, también otra cosa que es ya sabérselo. Muy bien, muy bien. Esta resistencia y esta otra conforman esta de aquí, el paralelo. Esto ocurre para que la tensión de offset del operacional sea cero. Una resistencia de compensación de R. Esto es una cuestión experimental. Es decir, que si RF igual a RA igual a 10 kΩ, entonces esta resistencia vale 5 kΩ. Bueno, a lo que vamos. Vamos a intentar resumir lo mejor posible RF en paralelo con RA. Esta corriente es 0. La impedancia de entrada del operacional es 0 siempre. Esta es la rama de realimentación. Esta corriente también es 0. La rama de realimentación es RF. Este RF no se toca. Bien. Y ahora viene la dificultad, por llamarlo de alguna manera, que no es difícil. El diodo D lo vamos a sustituir por su modelo equivalente. Vamos a hacer el problema un poquito más complicado de lo que hasta ahora sabemos. El modelo equivalente de un diodo es una fuente con una resistencia en serie, que la vamos a llamar R sub D, resistencia dinámica. Por ejemplo, 100 ohmios. Y la tensión umbral, que por ejemplo va a ser 0,7 voltios. Este es el modelo del diodo. Entonces, en lugar de suponer que la R es 0, la dinámica es 0, vamos a suponer un modelo de diodo que en lugar de tener una característica estática así en vertical, ID frente a VD, donde VD vale esto, la caída de tensión en el diodo a ID es esta, vamos a suponer que tiene una pequeña pendiente, aquí la saco, ¿de acuerdo? La pendiente es 1 partido por R2. Entonces, esto lo que demuestra es que no hay componentes ideales. Simplemente, ¿de acuerdo? Esta es la tensión umbral, V gamma, esta es la RD. Y esto va conectado aquí a este punto, al punto R1. Esta es la tensión de referencia. El nudo, la otra y V sub 0. Entonces ya tenemos aquí planteado el circuito. Bien. El mismo circuito lo tenemos calculado en PSPice. Voy a ir pasándome tanto del lienzo al simulador, ir haciéndolo. Aquí tenemos el circuito construido en PSPice. Voy a pasarme aquí a PSPice, que lo tenéis, entonces como veis. Y os voy a ir diciendo el ajuste de la simulación para ir todo más deprisa, que se nos va el tiempo. Vamos a utilizar el D1N9194
La RF va a ser 10, 10, este va a ser 5, que es el paralelo, las fuentes de alimentación en 12 voltios, que están bien. No me equivoqué con las polaridades. Estas dos resistencias las ponemos en 1 y aquí vamos a poner una carga. Sí, efectivamente. La resistencia dinámica del diodo, RD o R su F minúscula, que no he puesto el F minúscula porque te confundes con la realimentación, eso es despreciable, es una resistencia ohmica. Igual que un cable vale 0,2 ohmios, pues esta vale a lo menos 50 ohmios, 100 ohmios. Entonces, lo que ocurre es que lo vamos a suponer ahora porque nos va a facilitar las cuentas, ¿de acuerdo? Y claro, más porque también damos un poquito más de realidad a lo que es el circuito electrónico en sí. Bien, dicho eso, pues he construido el circuito. No vamos a hacer ningún tipo de simulación, ninguna táctica concreta. Ponemos la tensión de referencia, que es esta de arriba, que llamo V2, la llamáis V2, V de referencia, la que queráis en 5 voltios. Bien, todo está correcto. Y este elemento de aquí, que es como si fuera una viñeta de un tebeo, se llama el viewpoint, ¿vale? Os lo escribo. Si tenéis otro simulador, pues cualquier indicador que tengáis. Recordad que PESPY, el Orca PESPY no es obligatorio. Cualquier simulador que tengáis en mano. El elemento que vamos a poner aquí, hay que pegarlo además, es el viewpoint. View point. ¿Vale? Entonces, con el viewpoint, lo que vamos a hacer es poner una tensión en un nudo que no sale normalmente en el análisis en continuo. ¿De acuerdo? Yo digo que quiero la tensión en el nudo este, pues por la cara pongo el viewpoint aquí, ¡pum! Me sale la tensión que yo quiero. Bien, cuando hacemos el análisis setup del circuito, espérate, otra vez ponga el schematic, que se me da el tiempo. Bueno, ponte ahí el schematic, muy bien. No vamos a utilizar probe ni nada, esto va a ser una simulación en estática. Espero que dé tiempo a hacer la característica estática. Vale, entonces. Cuando hacemos el análisis setup de esto, no señalamos nada, solamente el bias point, ¿de acuerdo? El circuito es considerado en estático, con su punto de operación. No planteamos ninguna simulación dinámica, ni ningún análisis térmico, ni de sensibilidad, ni de barrido en continua, ni de barrido en alterna. Nada de eso. Entonces, lo que hacemos es darle al simulador, a la opción de simular, y luego calcular darle aquí al indicador de tensiones o de corriente. Entonces esto también nos va a ayudar a corroborar los sentidos de las corrientes desde un punto de vista gráfico cuando la señal de entrada es positiva, porque ahí hemos cogido una señal de entrada suficientemente positiva. Porque si cogiéramos una señal de entrada suficientemente negativa, y esto es lo bueno del simulador, que se puede hacer en un momento, yo pongo aquí menos 8, todo el mundo tiene que saber. ¿Alguien me puede poner por el chat qué debería salir en la salida si yo pongo en la entrada menos 8? Sin temor a equivocarse. Estamos como si estuviera ahí en la clase de diseño electrónico, igual. Como si al equivocarse os fuese a poner un 0. Es broma, ¿eh? Venga, ¿alguien puede decirme qué es lo que vale la salida cuando la tensión de entrada vale menos 8? No, ¿no? ¿Con una característica estática de tipo inversor? Voy a dejar un poquito más por si el ruido o por si el sonido llega con retraso, que no lo creo. Y lo voy a estar. Claro, hombre, 8 voltios. Perfecto. Vamos a darle al simulador, José Antonio. Tras.
y ahí están los 8 voltios, ¿de acuerdo? Pues nosotros estamos en el otro lado de la limitación de tensión, de esta placa de acondicionamiento. Entonces, en el otro lado hay una limitación. Pues vamos a demostrar que hay una limitación. Gracias, Manuel, Clemente e Isabel. 8 voltios. Y claro, por supuesto, la entrada invertida. Entonces, ahora fijaros, en el circuito actuamos dinámicamente sobre él. Y tenemos 8 voltios y una salida de menos 6. Ahora voy a poner 10 voltios de entrada. 10 voltios de entrada. Bien, ¿qué pasaría si esto aplica a la entrada del circuito? Bueno, pues que la salida no va a ser menos 10, va a ser también un poco cerca de menos 7 voltios, o sea, va a regular, pero no va a ser una regulación perfecta con una pendiente cero, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, hay una pendiente. Simulamos, efectivamente, menos 6,92, aumenta un poquito, ¿vale? Pero no mucho. Claro que sí, Manuel. Seguimos simulando. 11 voltios. Va a ser menos 7 y algo. Pero ya está regular. A partir de ahí ya está regular. Menos 7. Ya se queda en menos 7. Y claro, ya es que tú no puedes meter en la entrada más de 12 voltios. Porque la alimentación del circuito son 12 y menos 2. Bueno, el PESPAI nos ha ayudado a ver la limitación. Si da tiempo, os enseño a sacar la característica estática con el PESPAI. Pero vamos a lo que vamos, que se me va el tiempo. Y seguimos con el análisis a brazo, que son los que me gustan. ¿Vale? Quitamos el Schematics y nos vamos al LIAN. Entonces aquí, una vez que tenemos esto, pues sabemos lo siguiente. Sabemos, voy a dibujar las corrientes en otro color. Muy bien. Esta es la corriente de entrada. Esta es la que va por aquí, que al final entra en el circuito. Y esta va por aquí. No me preocupo por ninguna corriente por ahí, porque eso es complicación de vida. Eso es, aquí ahora mismo es complicación de vida. Este es el truco. El truco es fijarse aquí, en este nudo. Todo esto es un nudo, y en la bifurcación de la corriente aquí y aquí. Vale, otro punto clave en estos circuitos, porque al final las metodologías son las metodologías y todos se hacen igual, es esta tensión V1, que la vamos a usar ahora. Hay que calcular esta V1 aplicando el principio de superposición. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a plantear esas corrientes. Entonces, claro, para plantear estas corrientes, como la tensión en menos es 0 voltios, aquí es 0 voltios, 0 voltios porque aquí es 0 voltios, y aquí es 0 voltios porque la corriente es 0, entonces tendríamos que VI menos 0 entre RA es la corriente que circula por el diodo y D más la que circula por RF. Es 0 menos V0 dividido por R. Esta es la corriente, la expresión de bifurcación de corriente. En el caso particular corresponde a cuando el diodo no conduce. Justo en el límite en el que el diodo no conduce, justo en ese límite, nosotros estamos en la característica estática. Estamos por aquí, justo en ese límite. Es decir, que el límite corresponde aquí, en toda esta zona, de aquí para allá, y desde este, justo aquí en este límite, tendríamos lo que se denomina la tensión de ruptura, y esta es la tensión de regulación. Tensión de regulación. ¿Vale? Bueno. Seguimos avanzando en la matemática del circuito. Tenemos esto, lo copiamos aquí abajo. V sub I menos 0 entre RA.
Igual ahora voy a poner la expresión de ID. Para poner la expresión de ID me tengo que buscar una resistencia. Aquí tengo 0, 0 voltios. Si doy un salto para acá, aquí la tensión que tengo es menos V gamma. Entonces, menos V gamma, menos V1, menos V gamma, menos V1 entre RT. Esa es la tensión que circula por ahí, entre RD, resistencia dinámica. Y esto es más, ya directamente menos V0, menos V sub 0 entre RD. Vale. Esta es la ecuación, digamos, de referencia. Bien, ahora aplicamos el principio de superposición, como hemos dicho, a V. Aplicamos el principio de superposición a V, que es recurrente, es el principio de superposición, estado de circuito, aquí a los circuitos electrónicos en diseño, es recurrente. La V1 es la superposición de V sub 0 y V de referencia, teniendo en cuenta R1 más R2. R1 más R2 es V sub 0 multiplicada por R1 más V de referencia multiplicada por R2. Vale, está el valor de V sub 1. Entonces, ahora hay que llevar este valor de V sub 1 aquí y hacer la cuenta. Entonces tendríamos menos V sub I entre RA igual a V gamma entre RD más, para que veáis que lo sustituimos a la brava, R1 V de referencia R2 y abajo tenemos R1 más RD. Todo esto está multiplicado por 1 dividido por RD y nos quedaría V sub 0 entre RD. Vale, esta es la expresión nuestra ya de referencia en la que obtenemos la relación entre V sub 0 y V sub a partir de esto. Entonces, como vamos a ver, pues no es necesario desarrollarla hasta el final, ¿de acuerdo? Para sacar conclusiones interesantes. Bueno, en principio voy a hacerme un huequecito aquí. Tendríamos todo esto listo. Vale. Voy a instalar casi. Bien, en este caso seguimos desarrollándola aquí arriba. Muy interesante que vosotros lo vayáis haciendo también, porque es practicar para ejercicio. RD más R1 entre RD, R1 más R2 multiplicado por V sub 0 más R2 V de referencia, R2 V de referencia para RD, R1 más R2 y por último V sub 0 entre R, bueno, RF es la resistencia de realimentación. Vale. La salida está presente en este término y en este. Entonces me paso al otro lado todo lo que no tenga salida. Real, V gamma RD menos R2
U de referencia, RD, R1 más R2. Y esto es igual a V0 RF más R1 V0 RD R1 más R2. Es simplemente una reordenación de los términos. Hay que tener cuidado porque muchas veces se me escapa alguna cosa. Bueno, a partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por RD. Tendríamos menos RD entre RA. Vale, voy para allá. Teníamos menos RD entre RA por V sub I, menos V gamma, porque esto ya ha quedado limpio, menos R2, R1 más R2 V de referencia. Esto es igual a RD RF V sub 0 más R1 V sub 0 partido R1 más R2. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta esto, se puede dar todavía un paso más. Entonces, digamos, para comprender un poquito mejor la aproximación que vamos a realizar, vamos a multiplicar por R1 más R2 dividido por R1. Entonces tendríamos este menos R1 más R2 dividido por R1, RD, RA, VI, menos R1 más R2 dividido por R1 y por V gamma. Y así sucesivamente con todos los términos que aparecen por ahí. Vale, vamos a ver. Tendríamos entonces esto de gamma, ahora multiplicando R1 por R2 quedaría menos R2 entre R1 por V de referencia, menos R2 entre R1 V de referencia. Esta es la clave, ¿eh? Porque a mí lo que me interesa es que, como R2 y R1 son iguales, en la simulación vamos a ver que esto vale un K y esto vale un K, pues vamos a tener aquí la tensión de referencia cambiada de signo. Y esto es igual a RDRF, RDRF, R1 más R2. Entre R1, V sub 0, más V sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, se observa que la pendiente, es decir, si nosotros quisiéramos calcular exactamente la pendiente, lo estoy haciendo ahora, estaría multiplicado por V sub 0, entonces este término pasaría a dividir aquí, a dividir aquí y a dividir aquí. ¿De acuerdo? Si quisiéramos calcular exactamente la pendiente, ¿vale? Pero en principio el ejercicio lo voy a dejar aquí porque interesa hacer la siguiente aproximación. Lo que está claro es que, teniendo en cuenta el valor de la resistencia
RD. RF. R1 y R2. Estos de aquí son 2000. Y 1000. Kilohmios. La suma 2000, R1 1000, tendríamos un 2, y esto es un 10 elevado a menos 2, que es 0,02 frente a 1, ¿de acuerdo? 0,02 frente a 1, por lo tanto, debido a que R es muy pequeña, este término es despreciable, ¿vale? Aunque tiene su razón de ser, ¿eh? Tiene su razón de ser, tiene su razón de ser. Y análogamente, este término de aquí, esta es una aproximación de primer orden, ¿de acuerdo? Y cargarnos este término. Este término lo podemos cargar en principio, ¿vale? Si nos cargamos eso, nos quedaría esta pendiente, ¿de acuerdo? Que vuelve a ser muy pequeña, porque esto vale 2 y esto vale 100, de nuevo 0,02, ¿de acuerdo? Estos son los poquitos que va sumando en la tensión de salida. La segunda aproximación sería suponer estrictamente que RD es 0. Si RD es 0, la tensión de regulación es una línea recta con ese valor. 5 más 0,7 por 2. 5 más 1,4, 6,4. ¿De acuerdo? Este sería el valor de regulación en el caso de que despreciáramos la resistencia directa del dínamo. Evidentemente, la tensión de regulación está muy relacionada con RF. Porque RF se escoge en el diseño. Diseño un regulador o un limitador de salida para 5 voltios. Pues RF tiene que ser 5 voltios. ¿De acuerdo? Ese es un valor, un parámetro de diseño. Estas resistencias se suelen escoger igual. Y las resistencias de realimentación de los operacionales suelen ser de 10 kΩ. Suelen ser de 10 kΩ. ¿Vale? El comportamiento está simulado por PSPICE. Mi recomendación, insisto, es que el desarrollo VC-DVI quede cortado aquí y aquí se haga ya si no te pide el problema que calcules exactamente, obtengas exactamente la expresión de la pendiente, pues a partir de aquí se hagan ya los razonamientos que se tengan. ¿De acuerdo? Así que este es el resultado del circuito, aquí está simulado y si acaso el próximo día y me da tiempo, haríamos lo que es la obtención de la característica estática. Así, voy a empezarlo a hacer con el PSPICE. Vamos a quitar el Word, vamos a quitar esto de aquí, vamos a la ventana y en PSPICE, si queremos sacar la característica estática del circuito, hacemos análisis, setup y hacemos DC-SUI. Entonces, hay que barrer una fuente de tensión de manera lineal. La tensión que vamos a barrer es la entrada, es esta de aquí, los valores no me permiten ver lo que vale, V, vale, en análisis, setup, en DC sweep, línea, el nombre es VI. Y empezamos, por ejemplo, en menos 10, finalizamos en más 10 y el incremento de tensión que podemos ver ahí pues sería 0,2 voltios. Ok, entonces vamos a poner aquí que en probe se obtenga directamente la gráfica y le damos a simular. Entonces a partir de ahí se obtendría
la tensión de regulación en función de V. Sale perfecta, voy a ponerla en el 0,11. Y ya con eso pues quedaría completo la simulación. Ya el próximo día empezaremos el tema 10. Porque ahora no quiere aparecer a mí. Hay que darle un tiempo para que se active la pantalla. Aquí lo tenemos. Ya tenemos la tensión de limitación perfecta. ¿De acuerdo? Bueno. La variable de abscisa es VI automáticamente y la de ordenado VSC. Recordad que estas cosas hay que saberlas. Ya vosotros, a lo largo de todos estos días, he estado contestando muchos correos electrónicos. Pues igual, seguid cualquier cosa que detectéis en los apuntes que está mal o que hace falta aclararlo, podéndolo decir, como estáis haciendo varios. Y bueno, pues vamos avanzando y el próximo día empezaremos con el tema 10. Y seguiremos haciendo problemas. Problemas y simulaciones. Al final del examen, pues, son problemas y simulaciones. Así que, buena suerte, a seguir bien. Y, como siempre, me voy despidiendo de vosotros. Y si tenéis cualquier duda, pues me la vais haciendo ahora si queréis. Que tengáis un buen día, ya no avanzo más.
Gracias.